Una de las cosas más importantes para nosotros como cristianos es saber qué es lo que hemos creído y en quién hemos creído. Es bien importante. Hoy quise hacer un alto en nuestro estudio de Primera Timoteo ante la pregunta de algunos hermanos de que por qué nosotros afirmamos que Jesús es Dios. Y aunque hubiese querido comenzar por dos mensajes diferentes, el judío que los judíos no aceptan como Dios. Me hubiera gustado predicar esos dos mensajes antes, que por ahí los tengo medio preparados. El judío que los judíos no aceptan como Dios. Pero quise saltarme esos dos mensajes y predicar hoy el primero de una serie que estoy preparando. El judío, Jesucristo es Dios. Amén. Vamos a leer en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Gloria a Dios. Y leeremos la poderosa palabra del Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amado Padre, prepara nuestros corazones. Quita todo impedimento. Remueve todo aquello, Señor, que no es tuyo. Y que tu nombre pueda ser glorificado en esta noche. Pon el orden perfecto en este culto, Señor. Que nada pueda distraernos, sino que tu palabra pueda quedar grabada en nuestras mentes y corazones. A donde quiera que llegue este mensaje, sea para edificar tu iglesia, tu pueblo. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dije que el mensaje lleva como título El judío Jesucristo es Dios. Amén. Y el evangelio de San Juan enfatiza esta verdad y la enfatiza de una forma especial. Creo que esa es la razón por la cual siempre recomendamos que un recién convertido inicie estudiando la Biblia por el Evangelio de Juan, porque Juan enfatiza de una manera muy especial esta gran verdad de que Jesucristo el judío es Dios. Por ejemplo, cuando él llega casi al final de su libro, encontramos el suceso de la confesión de Tomás. Recordémonos que Tomás no estaba presente cuando el Señor se le apareció a los 11. Estaban nada más 10. Las puertas las tenían cerradas. Estaban con mucho miedo. Jesús se apareció en medio de ellos, a los que estaban con miedo.
Jesús se desapareció en medio de ellos, a los que estaban con miedo. Jesús se desapareció y le dijo: paz a vosotros. Jesús se retira, de repente llega Tomás y le dicen: el Señor estuvo acá. Y Tomás, que era incrédulo, Tomás que era incrédulo dijo: mientras no meta la mano en su costado, yo no voy a creer. La siguiente ocasión, el Señor llega y está Tomás presente. Se dirige de manera especial a él y le dice: Tomás, mete tu mano. Y Tomás cae de rodillas delante de él y le dice: Dios mío y Señor mío. Dios mío y Señor mío. Un judío aceptando que el judío que estaba frente de a él era digno de adorar. Y nosotros sabemos que el judío solamente adora a Dios. No se lo tira de rodillas a ninguna otra cosa que no sea Dios. Así que cuando viene Tomás y se arrodilla delante de él, está confesando que el judío que tiene frente de a él es Dios en su totalidad. No es casualidad que inmediatamente después de ese suceso, de esa confesión de Tomás, Juan nos narra que los apóstoles están allá en Galilea pescando. Ahí está Pedro y los apóstoles pescando. Como que no fue suficiente la aparición que el Señor les había dado anteriormente, la confesión de Tomás, sino como que necesitaban algo más todavía. Y cuando el Señor se aparece y les pregunta que si han pescado, y ellos dicen: no, toda la noche hemos intentado y nada. Y entonces el Señor le dice: miren, tiren las redes por la derecha, por estribor, pues tiren las redes por el lado contrario de donde ustedes las tirarían, porque para el Señor no hay lógica, la fe va más allá de la lógica. Nosotros siempre procuramos hacer las cosas lógicamente y el Señor actúa ilógicamente. Aleluya. Como por ejemplo, en este momento yo estaba pensando que iba a predicar sobre las mujeres tipo de la iglesia, y en este momento se me está viniendo otro pensamiento a mi mente, que el domingo lo que le voy a predicar es la mujer encorvada. Porque veo a muchas encorvadas, es decir, atribuladas, angustiadas, afligidas, aplastadas, amoladas. Y Jesús la enderezó. Bendito sea el Señor. Pero dejemos eso, a ver por dónde el Señor me dice que me vaya el domingo. Regresemos acá. Simplemente estoy diciendo que el Señor no usa la lógica. Tire las redes a estribor, por donde no se tira. Y cuando van sacando las redes, no podían, a causa de la cantidad de peces. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos peces eran? Porque los contaron. 153 peces. ¿Por qué 153 peces? Y que dice que eran de un largo extraordinario. No eran peces pequeños, sino que eran peces extraordinarios. Algo que no era natural encontrar ahí. ¿Me están escuchando?
Entonces, cuando las redes prácticamente se venían, aquello estaba pesadísimo, pero lo tremendo era que aunque los peces eran pesadísimos, extraordinarios, las redes no se rompieron. Algo que iba contra la lógica. Esas redes no estaban preparadas para ese tipo de peces extraordinarios. ¿Por qué los peces tenían que ser extraordinarios? Porque el que estaba haciendo el milagro era y será extraordinario. ¿Y por qué las redes no se rompen? Porque era obra del Dios extraordinario. Amén. Ese milagro que inserta Juan inmediatamente de la confesión de Tomás era para demostrar la deidad de Jesús, la divinidad de Jesús. Ahora, Mateo, recuerden ustedes que son cuatro evangelios. Mateo nos muestra a Jesucristo como rey. Amén. Marcos lo presenta como el siervo de Dios que sufre. Lucas lo presenta como el hombre perfecto. Aleluya. Pero Juan lo presenta como Dios. Juan lo presenta como Dios. Y observen ustedes que contrariamente a Mateo y Lucas, que lo vienen ellos y nos narran el nacimiento de Jesús, Mateo y Lucas narran el nacimiento de Jesús, Juan lo elude. Para él no es importante hablar del nacimiento de Jesús, sino que Juan, desde que inicia, comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por él. Por eso más adelante Pablo, sin miramientos, cuando le escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9, viene Pablo y dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Alaben a Dios. Toda la plenitud de la deidad. ¿Me están oyendo, testigos de Jehová? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora bien, Juan comienza de la siguiente manera. Leámoslo de nuevo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, el Logos en griego, Logos, la palabra. Logos, la palabra, pero la palabra en acción. La palabra en acción. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y luego dice, este Logos era en el principio con Dios. Yo necesitaría muchísimo tiempo para explicar hoy qué es lo que querían decir en griego con la palabra Logos, porque esta palabra era inmensísima en su significado, en lo que realmente transmitía. Pero viene Juan y dice, todas las cosas por él, es decir, por Cristo, fueron hechas. Todas las cosas. Salga hoy en la noche y los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y todo ello fue creado por él. Gloria a Dios. Todas las cosas fueron creadas por él. Y sin él, ni los ángeles, ni los siete arcángeles, ni los 24 ancianos poderosos que gobiernan el universo, nada de ello hubiese existido si Cristo no los hubiera hecho.
En otras palabras, por eso es que él no habla de su nacimiento en la tierra. Porque el nacimiento de él en la tierra no fue lo que dio comienzo a su existencia. La existencia de Cristo no comienza en Belén. Él ya preexistía. Él simplemente estaba en el cielo y dejó su trono de gloria para venir a esta tierra y nace en Belén como un humano, el Dios que se hace carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice Pablo. Así que Juan se va directamente a hablar de la preexistencia de Jesús. Y lo primero que usted tiene que entender hoy en esta noche es que Jesucristo no tiene ni principio, ni tampoco tiene fin. Él es eterno. Él es eterno. Y no solamente eso, sino que es el creador de todo. Con esto, Juan deja claro a los señores testigos de Jehová que Jesús no es una criatura. Tampoco es el broche de oro de la creación, como ellos lo presentan, que Cristo fue el broche de la creación de Dios. No, la Biblia hoy en esta noche dice todo lo contrario. Está diciendo que por él fueron hechas todas las cosas. Los animales, los peces, los pájaros, las flores, los planetas, los soles, todo lo que existe, el oro, la plata, todo lo que existe fue hecho por él. ¿Alguna vez ustedes no se han quedado sorprendidos con la gran variedad de frutas que hay? No estoy hablando de mujeres. De frutas verdaderas, exquisitas, de todos colores, de todas formas. Y yo digo, qué creatividad la que tenía Jesús. ¿Han visto ustedes las flores, la gran variedad de flores? Tampoco, una vez más, no estamos hablando de las hermanas. Aleluya. Que aquí hay girasoles, rosas, jazmines, la flor del muerto. No, todo eso lo hizo él, crea creatividad. Pájaros hermosos, todo lo que existe fue hecho por él y para él, dice Pablo. Gloria a Dios. En otras palabras, lo que Juan deja claro, 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 es que Jesucristo es Dios en cuerpo de ser humano. El que caminó por las calles de Judea, de Galilea, era Dios caminando por esas calles. Sigamos adelante. ¿Por qué estudiar el Evangelio de Juan? Como nosotros, como cristianos. Porque la estructura del libro es similar a la de alguien que presenta una apologética. En otras palabras, una argumentación paso a paso. Juan nos lleva paso a paso, como que viene y dice, les voy a mostrar de manera clara y contundente en quién han creído. Ustedes no han creído en un hombre sabio, ustedes no han creído en un hombre perfecto, ustedes no han creído en un hombre que podemos llamarle un gran filósofo, ustedes han creído en el Hijo de Dios. En Dios mismo, el ser que vive y permanece para siempre. Entonces Juan lo lleva paso a paso en una estructura tal que lo que quiere dejar en claro es la deidad del Redentor hecho hombre. Por eso es que comienza capítulo 1 con la preexistencia. Pre es antes, existencia antes, es decir, que él existía antes. Por eso hablamos de preexistencia. Ese prefijo simplemente significa antes. Antes que él, que vino a la tierra, él ya existía.
Y por eso es que dice, en el principio. No, ustedes que son bien estudiosos de la Biblia, que se les ve que hasta el pelo se les ha caído de tanto leer la Biblia. ¿Cómo comienza Génesis? ¿Cómo comienza Moisés? Moisés, que es el escritor del libro del Génesis. Ustedes lo saben que fue Moisés, ¿verdad? El escritor del libro del Génesis. ¿Cómo comienza Moisés? Moisés, escribiendo el libro de Bereshit. ¿Cómo comienza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. ¿Por qué en el principio? Porque a partir de ahí para atrás lo único que hay es eternidad. Y en la eternidad no existe el tiempo. Así que cuando dice en el principio, cuando el reloj de este lapso de tiempo que es tan corto, aleluya, porque cuando esto se termine, volvemos otra vez a entrar en la eternidad. ¿Cuándo es eso? Cuando nosotros nos vamos, entramos ya en la eternidad. Ya ahí ya no existen los segundos, ni los minutos, ni las horas, ni los años. Ahí no está cumpliendo años todas las veces. Y que hay pleitos porque no regalan regalos. Entramos en la eternidad. Entonces, así que Juan comienza diciendo en el principio también. En el principio. En el principio, como llevándonos al Génesis, diciendo el que creó todo allá del principio es el que hoy ha venido a morir en una cruz para salvarnos. Ahora, comienza Juan, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero hasta ahí no ha presentado evidencia. Y no va a ser sino hasta que llegamos a San Juan capítulo 20. Y aunque hay varios eventos que después vamos a relatar, pero en el 20-28, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esto es tremendo, porque estamos hablando de un judío que está confesando que el judío que tiene frente a él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda adoración, de todo culto, el judío que tiene frente a él. ¿Por qué? Porque Tomás, cuando dice Señor mío, yo quiero que ustedes vean a Tomás. Quiero que vean a Tomás. ¿Qué fue lo que hizo Tomás? No tengo ningún actor ahorita aquí cerca mío. Porque ustedes creen que simplemente hizo esto, se equivoca. Él tiró su rostro a tierra. Porque estaba delante de la divinidad, delante de la deidad. Adoró y glorificó a Jesús. Bueno, Tomás hace la confesión y Jesús va a confirmar esa confesión. Cuando llegamos a San Juan 21:11, subió Simón Pedro. Porque de acuerdo a los comentaristas dice que cuando el Señor dijo que tirara la red y la red estaba llena de peces, que estaba cargadísima de peces, dice que Juan se tiró de la barca, que eran como unos 200 codos, y empezó a nadar hacia la orilla porque quería ir donde Jesús. Pero luego, cuando vieron que aquellos no podían levantar las redes, regresa a la barca y colabora para levantar las redes, que no se rompían, con aquellos 153 peces extraordinarios. Dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, es decir, los contaron, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¡Aleluya!
Ese versículo se presta para un tremendo mensaje. Y porque algunos lo han aplicado, porque es un número serial, para darle otra serie de connotaciones gnósticas. El 1, el 5 y el 3. Connotaciones gnósticas. Pero, bueno, no voy a hablar de números hoy. Sí, porque usted sabe que Tesla logró descubrir esa misma serie, y queramos o no, este versículo le ayudó mucho a Tesla. El 1, el 3 y el 5, que aparece en su serie. Matemático Tesla. Pero yo no voy a enredarme hoy, porque no puedo hacer más enredados a ustedes. El detalle está: peces grandes con una red vieja y podrida, y no se rompía. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jerónimo dijo que el concepto de Dios es tan grande, y que no podía entender cómo una mente tan pequeña e inútil podía concebir la idea de que Jesús era Dios y que la mente no se rompe. No sé si lo están entendiendo. Es decir, el concepto de un hombre que es Dios es tan grande, tan difícil de asimilar en una mente tan pequeña. Mas sin embargo, aunque no son muchos, hay un grupo que logra captar esa gran verdad por revelación, que Jesús es Dios. Por eso van a ver ustedes que hay muchos que dicen: ¿por qué tiene que ser Dios? Aceptémoslo que fue un buen maestro, aceptémoslo que fue un gran filósofo, aceptemos que fue un hombre perfecto, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Él puede perdonar pecados? Porque Jesús dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder. Y los judíos decían: perdonar pecados solo Dios. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. A ti te digo, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete. Aleluya. Este es para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder. Ni yo te condeno. Maestro bueno, le dijo aquel. ¿Por qué me llamáis bueno? Le dijo: bueno, solo Dios. En otras palabras, ya tuviste tú la revelación, que te has dado cuenta que yo soy Dios, le está diciendo Jesús al joven rico. Pero aquel no había tenido todavía esa revelación. Pensaba de Jesús como un rabino nada más, pensaba de Jesús como un hombre que lo podía guiar en esta vida. Y Jesús no solamente guía en esta vida, pero Jesús guía hasta la otra vida. Aleluya. Así que este hecho, igual con la conexión del nombre de Dios, escuchen bien esta parte, porque en español, no estoy hablando en hebreo, sino en español, el nombre de Dios con cuatro consonantes, J-H-W-H, en mayúscula. Nunca escriba Dios con minúscula. Y tampoco nunca escribas todo con mayúscula. Habla de una mala educación y falta de intelecto el escribir todo con mayúscula. Una persona que escribe todo con mayúscula demuestra que no ha pasado por la escuela. Porque solo los nombres propios se escriben con mayúscula.
y lo demás con minúscula. Por eso hoy con las redes sociales fácilmente usted da a conocer qué tipo de preparación académica tiene. Y por eso da lástima algunos poniendo Dios con D pequeña. Y Google y TikTok y Facebook, que son contrarios a Dios, no le permiten ellos automáticamente que salga la palabra Dios con D grande. Pero usted, aunque ellos no se la pongan, usted le cambia ahí el teclado y póngale D grande, porque Dios es una divinidad. Y las cuatro letras, capital letter, mayúsculas en español, J-H-W-H, revelado en el Antiguo Testamento cuando Moisés le pregunta al Eterno: si me preguntan quién me ha enviado, ¿qué voy a contestar? Y le contestó el Eterno y le dijo: yo soy, J-H-W-H en español. JH, dile que JHWH te envió. Yo soy. ¿Qué significa yo soy? El que es, el que era, el que será, el que es en todos los tres tiempos gramaticales. Ahora bien, esto es interesante, porque el gran yo soy, revelado en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, me parece el versículo 14, en este evangelio Juan el judío en 7 ocasiones nos dice que Jesús dijo: yo soy. En 7 ocasiones, diciendo que 7 es el número perfecto, el número de Dios. 7 veces Jesús dijo yo soy en el Evangelio de Juan. Allá en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 43 versículo 11, dice Isaías: yo Jehová, y fuera de mí no hay. ¿Cómo dijo Dios en el Antiguo Testamento? Y fuera de mí, dijo él, no hay quien salve. En el Nuevo Testamento aparece un judío que nunca fue a la escuela, nunca fue a la universidad, nunca salió de su territorio, escaso ha sido un poquito ahí fuera de Israel. Y diciendo: el que cree en mí tiene vida eterna. Aparece un judío no de muy alta estatura diciendo: todo el que cree en mí tiene vida eterna. Aparece un judío diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Aparece un judío diciendo: yo soy la puerta. Aparece un judío diciendo: yo soy el buen pastor. Aparece un judío diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo interesante, que esas palabras JHWH, que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, son las mismas palabras que usa Juan cuando Jesús decía yo soy. En nuestras Biblias aparece así, pero en la Biblia hebrea, cuando Jesús decía yo soy el pan de vida, Juan 6:32, dijo Jesús: yo soy el pan de vida. Y cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, yo soy el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Cuando él dice yo soy el pan del cielo, yo soy el pan de vida, ese yo soy, aparecen las cuatro letras del nombre de Dios del Antiguo Testamento. Cuando Jesús más adelante dice yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12,
Ese yo soy es JHWH, el nombre de Dios. Casualidad. Cuando más adelante él va a decir, yo soy la puerta, Juan capítulo 10, versículo 1 al 10. Otra vez, ese yo soy, son las cuatro letras del nombre de Dios hebreo. Cuando el capítulo 11 dice, yo soy la resurrección y la vida, una vez más, ese yo soy es JHWH. Cuando más adelante, en San Juan 14, versículo 6, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ese yo soy es las cuatro letras del nombre de Dios del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 15, cuando él dice, yo soy la vid verdadera, siete veces Jesús dice, yo soy. Y por eso es que los judíos lo querían matar. Y porque también allá cuando está discutiendo con los judíos, le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Alaben a Dios, aleluya. Ahora, les pregunto a ustedes, que ahora sí parece que están conectados. ¿Era una casualidad que las primeras letras de la inscripción, hebrea en la cruz? ¿Qué decía la inscripción hebrea en la cruz? Jesús Nazareno, el rey de los judíos. ¡Oh! Aleluya. Y aquí es sin dar ganas de danzar. Esto es emocionante. Porque las primeras cuatro letras de esa inscripción eran JHWH. Es decir, eso fue lo que molestó, enojó a los judíos. Y que fueron donde aquel decirle, cámbiale. Les disgustaba ver el nombre del Eterno allí en la cruz. Y Pilato le dijo, lo que he escrito, escrito está. Aleluya. En otras palabras, todos los que pasaban por la cruz y veían JHWH, ¿y esto? Porque lo que ustedes ignoran es que el nombre Jesús, Yeshua, se escribe de esa manera. JHWH. Algunos están en la luna y no los voy a bajar, sigan en la luna. En la cruz, el Redentor Dios, Jehová, realizó la salvación de nosotros. Amén. Eso es lo que estamos hablando hoy. Y por eso es que Pedro puede decir con respecto a Jesucristo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Ok, ¿qué decía Isaías 43:11? Y fuera de mí no hay quien salve. Y fuera de mí, decía yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Cómo decía Isaías? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Nuevo Testamento, Hechos 4:12, Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces pregunto, ¿quién es el Jehová de Isaías 43? Es Jesús. Es Jesús. Y por eso dice, yo Jehová. Y por eso los arcángeles decían, santo, santo, santo. Y por eso dice, y dijo Jehová a Jehová.
¿Qué dijo Jehová a Jehová? Entonces, el Padre es Jehová. Jesús es Jehová. Y el Espíritu Santo es Jehová. Así que estas tres personas conforman una deidad, un Dios que se llama Jehová. Ahora quiero que observes, porque Juan narra varios encuentros en los que Jesús demostró su deidad. El primero de ellos en el diálogo con el fariseo Nicodemo, allá en el capítulo 3. Y versículo 14 y 15 viene Jesús, le dice al fariseo Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Hijo del Hombre, hoy van a aprender algo que quizás nunca lo habían aprendido. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, el fariseo, que era un rabino, cuando escuchó el título Hijo del Hombre, y was the first time que él oía ese título, Hijo del Hombre, a alguien. Nunca lo había escuchado. Si hubiera sido así como nosotros, hubiera dicho, ¿what? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿What are you saying? ¿Que tú eres el Hijo del Hombre? Porque todos ellos eran estudiosos de la Biblia. Y en ese momento este rabino estudioso se trasladó a Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, cuando el profeta Daniel dice estas palabras. Daniel 7, 13, 14. Y he aquí, en las nubes del cielo, miraba yo, dice, la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como qué, como qué, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, ¿a quién? Al Hijo del Hombre. ¿Qué le fue dado al Hijo del Hombre? ¿Qué le fue dado al Hijo del Hombre? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En otras palabras, con esta autodenominación, cuando Jesús dijo el Hijo del Hombre, así como Moisés levantó la serpiente, así también el Hijo del Hombre. Ahora ustedes entendieron por qué Jesús usaba el término Hijo del Hombre. Jesús explicó. Cuando él dijo Hijo del Hombre, Jesús está diciendo, yo soy al que se le ha dado dominio, gloria y reino por la eternidad. Y si esto no es suficiente, dijo Jesús, también tengo poder para dar vida eterna. Tengo poder para dar vida eterna. No solamente para dar una vida feliz en esta tierra, porque hay un pueblo que vive muy feliz. Amén. Y ese es el pueblo de Dios. Maravilloso sentarnos a la mesa y echarnos
un plato de caldo de res y saborearlo. Y sin estar con aquella expectativa que alguien me va a pegar un par de plomazos, estar peleando con la mujer, estar peleando con el perro, con el gato. Sentarse, somos felices. Mirarnos a la orilla de un lago sobre la hierba verde, acostarnos, ver el cielo con la paz y la tranquilidad que Dios nos ha dado. Que no estamos preocupados, ¿quién vino? ¿Quién no vino? Así como algunos que en esta noche, ¿y por qué no habrá venido hoy? ¿Dónde estará? ¿Con quién estarás? No, el cristiano es sumamente feliz. ¡Gloria a Dios! Así que tenemos una vida feliz aquí y luego la vida eterna. Aleluya. Ahora, esto solo lo puede hacer alguien que tiene eternidad. Nadie puede dar eternidad si no tiene eternidad. Por eso vamos a Miqueas, capítulo 5 y versículo 2. Cuando Miqueas dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que cuando Jesús le dijo estas palabras al judío rabino fariseo Nicodemo, este se quedó más o menos en la luna. Dijo: entonces este es el hijo del hombre de Daniel, este es el del cual habló Miqueas. Lo demás de la serpiente no lo entiendo. Lo vino a entender hasta después que Jesús fue crucificado y entonces y resucitó de la tumba. Y por eso es que Nicodemo terminó a los pies de Jesús confesándole, y un día vamos a ver a Nicodemo allá en el cielo. Más adelante hay otra entrevista, hay muchas entrevistas, no puedo hoy hablar todo lo que dice Juan. Pero cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, en el capítulo 4, versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Dame un par de dólares. Salió alguien, me mostró que andaba un americano allá por, no sé si era americano o sé qué era, pero allá por El Salvador. Y venía una hermanita que iba para el pueblo, para el culto, con su tapadito, la hermanita evangélica. Y como que el hombre, como que su vehículo se le había arruinado, y le dijo: anciana, no tiene un su dólar ahí, que le dice un par de dólares que me ayude, le digo que necesito reparar esto. O no sé, gasolina, no sé qué. No le entendí bien al video ese. Pero viene la viejita, le dijo: ay, joven, le dijo, solo un dólar tengo. Le dijo: pero tome, le dijo. Pero cuando sacó el dólar, a ver, le dijo, tengo dos, le dijo, tome los dos. Y cuando la viejita le dio los dos dólares, y aquel hombre solamente estaba probando el corazón de aquella viejita pobre, viene y se saca la maletada y la premió. Es decir, porque no le negó los dos dólares que tenía a alguien que podía darle. Entonces viene Jesús hoy y le dice a la samaritana: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dijo a esta mujer que tenía sed? Porque más adelante le va a decir: tráeme a tu marido. Y ella se va a peinar, se va a echar saliva en el pelo y le va a decir: no tengo marido. Y el Señor le dijo: aquí sí has hablado con verdad, porque cinco has tenido, y el que ahora tiene, le dijo, no es tu marido. O sea, era experta en quitar marido la tipa, ¿no? Pero usted lo ve así y ni la señala, porque cualquier estudioso de psicología simplemente va a hablar de un problema de sed que ella tenía. ¿Están aquí todavía? Amén. Ella tenía una sed. Y no era una que. No era de ese tipo de mujeres insaciables que necesitan estar con 20 maridos al día. No. Simplemente era un problema de ella interior. Amén, aleluya. Y que ella pensaba que con eso podía saciar. Así como aquel que piensa que puede saciar su sed con alcohol. El que toma alcohol simplemente está tratando de saciar una sed. El que se inyecta droga, el que fuma droga, simplemente está tratando de saciar una sed. El que se va a los bares simplemente está tratando de saciar una sed. Y luego descubre que esas fuentes son fuentes contaminadas que no pueden saciar la sed. Y por eso es que Jesús, en el gran último día de la fiesta, va a gritar y va a decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua viva que da Jesús es la única que puede saciar la sed. Amén. Por eso es que nuestra búsqueda terminó el día que nos encontramos con Jesús. Amén. Por eso, miren, nuestro cuerpo no tiene tatuajes, porque esa simplemente es búsqueda. Búsqueda de algo. Búsqueda de algo. ¿Y nosotros qué vamos a buscar si lo que buscamos o buscábamos ya lo encontramos? Interesante la lección de esta semana. La samaritana encontró esa agua, y no solamente ella, sino que también dice, y muchos otros creyeron, no solamente por el testimonio de la mujer, sino oyeron de prima a Jesús allí con ellos. Pero Jesús, en el gran y último día de la fiesta, San Juan capítulo 7, versículo 37 y 38, ahí terminamos hoy. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 7 días duraba la fiesta de los tabernáculos. Por 6 días el sacerdote, acompañado de la gente, iba al estanque de Siloé, a la fuente de Siloé, a traer agua en un jarrón de oro. Regresaban al templo, al altar de los sacrificios, y derramaba el agua en unas jarras de plata. Unas jarras de plata. Por 6 días. Cuando el sacerdote iba llegando, especialmente en el último día, que ese día no se lo atreraba, sino que solamente oraban y ofrecían vino también. Y sonaban las trompetas.
para pedirle a Dios que nunca les faltara el agua, que nunca les faltara la bendición. Y cuando los sacerdotes estaban tocando las trompetas y la gente estaba con el bullicio, Jesús se pone en pie, alza su voz y veía la angustia de ellos y les dice Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Solo Jesús satisface la sed. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Padre amado, te damos gracias por habernos acompañado, Señor, en esta exposición, en esta noche, por las fuerzas, las energías que me diste. Así que, Padre, tú has satisfecho nuestra sed. Lo que no pudo satisfacer el dinero, la fama, el placer, tú lo has hecho en nuestras vidas. Nuestra búsqueda terminó. Ahora somos sumamente felices. Y gracias a ti, Señor.